Hola mi gente linda, pues bueno, estamos aquí nuevamente. Hoy les traigo mi colección de perfumes color gold, color oro. Bueno, pues primero voy a comenzar con este, que es el de Arabella. La verdad no me acuerdo del nombre, perdí la caja, lo saqué de la caja y no me acuerdo el nombre. Y no he estado buscando, no tengo catálogo ahorita para buscar, porque luego siempre viene para buscar cómo se llama, pero mientras se los muestro, es la zapatillita, ya pues todo el mundo es tan fácil de encontrarla. Es esta zapatillita que me fascina porque pues es una zapatilla, o sea, vean qué belleza, preciosa, de pies a cabeza, hermosa. Tiene brillitos adentro. Vean cómo se ve esto, hermoso. O sea, qué maravilla. Y el aroma no lo he usado, ya lo he probado, pero no me acuerdo. Pero no lo he usado, ya debería usarlo. Es que está tan bonito que no dan ganas de usarlo. Huele rico, chicas, huele bien, es un aroma así como igual. Me refiero a añejo, aquí está muy concentrado y como si ya tuviera mucho tiempo, por eso digo añejo, a eso me refiero. Es un aroma oriental, se podría decir, a añejo, muy fuerte, súper potente. Un aroma muy aseñorado, no es juvenil, pero huele bien, chicas, huele a esas señoras ricas de antes, de antes. Pues bueno, ahora vamos a continuar con este que es el de Addict. Ay, no es cierto, este es el de Attraction. Attraction de Avon. Este es de Avon. Igual me gusta mucho. Igual entra en los colores Gold. Entonces, pues bueno, vamos a ver qué tal. Ay, echen la cámara. Es aquí. Ay, chicas, este huele muy rico. Hagan de cuenta como, no sé, es muy masculino. A mí se me hace un aroma muy masculino. Tiene un toquecito así como tabaco. O sea, se me hace masculino, pero no, es para mujer. Este es para mujer. Pero huele como si fuera un poquito de tabaco. A mí así me huele. Es a la vez fresquecito. Unos toques frescos ahí. Un poquito cítrico, es un aroma agradable, me gusta. Si es fuertecito, si es fuertecito el aroma, un poquitín cítrico. Ok, ahora voy a continuar con este que para mí pues es un poquito gold, aunque se ve naranjosa. Chicas, este perfume me encanta, nunca había probado un perfume de Arabella tan riquísimo como este. Es uno de los mejores de Arabella, pero no sé por qué los mejores los descontinúan, ya no existe. Este ya lleva años que no existe. Este sí ya. Este de hecho lo compré hace 4 años, chicas, y no lo he ocupado precisamente porque me encanta. Pero el problema es que conforme ustedes ya saben, pasa el tiempo, se añejan o se secan, se evaporan, como sea, y pues ya no funciona. O sea, este es mi perfume favorito, chicas. Siempre, siempre lo voy a amar. Es un perfume que huele tan riquísimo, huele tan potente, es un aroma que no hostiga, que de verdad te combina con cualquier piel y con cualquiera le queda bien, porque yo soy de un pH muy, muy raro, o sea, no me quedan los perfumes así tan rico. Yo siento que hay perfumes que a personas, por ejemplo, a mi mamá, cualquier perfume luego, luego le huele, ay, no sé, riquísimo así. Y yo siento que no, que a mí como que se me hacen muy dulces, se vuelven como dulces, yo así siento. Y este hace que el aroma se, ay, no sé, se combina muy padre conmigo, me encantó. De verdad lo usaba yo para todo mi cuerpo y, no, qué lástima que ya no exista, de verdad, qué lástima, qué tristeza que ya no exista, pero es un aroma, híjole, encantador, es dulce, porque es dulce. Ay, me voy a quitar este para que pueda olerlo bien en la piel, yo creo. Pero estoy perfumando la blusita aprovechando. Ay, huele bien rico. De verdad que es el perfume más hermoso que he visto en Arabella. Pero pues les digo, ya desgraciadamente ya no lo sacan. Ya lo descontinuaron, de hecho. Ay, chicas, es un aroma que mágico. O sea,
teletransporta al paraíso. Es muy invernal, se me hace invernal el aroma, es muy, así como un aroma muy atalcado. Es fuerte el aroma, muy fuerte, súper fuerte porque te dura, te dura. Yo incluso lavaba mi ropa y seguía oliendo. Entonces dije, no, wow, este perfume me encanta, lástima que pues ya no existe. Ay, lo cuido como tesoro. Aún sigue oliendo igual, ¿eh? Aún sigue como la primera vez. No ha cambiado el aroma, pero voy a tratar ya de usarlo porque si no. Y bueno, este entra igual en los Gold. De hecho, creo que este se llama así. Ah, no, 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 no. Se llama Leau de Amouret. Así sigue. Vean, qué hermoso. Precioso. Dios mío. Glitter por donde quiera que lo vean. Precioso. Grandote, porque está súper grandote. Y, ay, uy, sí que está fuerte. Ay, fíjense que la zapatillita me dejó brillitos. Me dejó brillos. Y a ver, vamos a atomizarlo. A ver si deja brillos. Sí, también dejó brillitos. Y huele. Uy, también está muy fuerte. Yo creo que porque son gold, son fuertes. Chicas, este es un poquito más alcoholoso, porque huele muy fuerte el alcohol. Es fresco, es floral. Es fresco y floral, chicas. Este no es nada romántico, así no, es muy fresco. Se ve, o sea, la presentación se ve así como que un poquito elegante, pero no, es fresco, floral. Y sí deja brillitos. Ay, huele rico, chicas, huele muy bien. Me gusta, me gusta. Ok, chicas, vamos a continuar con este. Este Tous entra en los Gold. Este, pues igual ya casi se me termina, es uno de mis favoritos. Huele riquísimo, chicas. A mí me encanta. Mi novio me decía, ay, huele muy dulce. Yo le decía, ay, esto no te gusta. ¿Por qué no usa perfume? No le gustan los perfumes. Dice que lo marea. Yo creo que por eso. Pero a mí no se me hace nada dulce. O sea, huele riquísimo. Huele súper rico. Huele riquísimo. Es un dulcecito así como cremosito. Como una cremita. De verdad, se me hace como crema. Dulcecito, suavecito, muy femenino. Ay, no, de verdad me encanta, me encanta, me encanta. Ese es el de Tous. Este es el Sensual, Sensual Touch, Sensual Touch. Chicas, me encanta, me fascina, lo amo. Este igual entra en los Gold. Ahora voy a continuar con este que es de Fuller. Este lo compré en Fuller de Armand Dupré. Sweet Vainilla es un body splash. Y bueno, pues a ver, vamos a atomizar así. Ay, realmente sí huele a vainilla. Huele a lechita con vainilla. Huele rico, bueno, a mí me gusta como me gusta la leche, yo creo que se me hace bien. Pero es lechita con vainillita, así como natita. Ay, rico, 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 huele muy bien. Y ay, sí, huele muy bien, chicas, huele muy bien. Ok, y ya para finalizar, pues tengo estos que yo creo que entran en los Gold, yo me imagino, porque pues más o menos son de Arabella, son los de Ángel. Y yo los veo un poquito así, casi Gold, entonces dije, pues bueno, vamos a meterlos ahí. Este perdí la tapita, las alitas, eran alitas más bien, no tapita. Este es el Beauty de Ángel y este es el... Uy, tiene tanto brillo que no se ve. Love Ángel, chicas. Pues bueno, vamos a probar este acá. A ver. Ya no me acuerdo porque ya lo he probado, pero no me acuerdo cómo huele. Y sí me dejó muchos brillitos. Uy, no, este sí ya se está pasando, chicas. Este perfume tiene tantos años que ya está cambiando el aroma. Se está poniendo súper, súper añejo. Ya debo usarlo, chicas. Ya. Ay, pero huele así como chocolatoso. No sé si porque ya cambió, realmente siempre ha olido así. Es fuerte el aroma. Ahora este también, igual ya tiene tiempecitos, pero que... ¿Por qué creí que me puse a sacar todo? Porque dije, ya, tengo que sacar, hacer video. A ver, ¿qué voy a hacer? Estos regalar, estos vender, estos obsequiar, estos los voy a ocupar. Pero ya, porque ya era demasiado, tantas cosas. Y sin ocuparlas, echan a perder, chicas.
debe uno de, más los perfumes. Se echan a perder, entonces ya dije ya. Este está muy alcoholoso igual, huele mucho a alcohol. Pero este sí huele bien, huele a crema. Como crema de cuerpo. Suavecito. Este es floral, floral. Y también me dejó brillitos. Así se ven, ya ven, sí se ven. Bueno, chicas, pues eso es todo ya. Esos son los perfumes que tengo Gold. Espero que les haya gustado. Si es así, ya saben, denle like, suscríbanse a este canal para que sigan viendo reseñas de varios productos, porque voy a subir de varios productos, de varias marcas. Y si les interesa, pues suscríbanse, chicas, y compártanlo con sus amigas para que así me ayuden a crecer en mi canal. ¡Chao!